Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Por favor, te doy la salvación que un día yo te. Presencia en mi vida. Y por favor, hágase la salvación. Ya lo tenía. Es que sin presencia, sin razón para vivir. Yo necesito sentir presencia en mi vida. Porque vamos a hacer la mezcla para el chile chipotle. Voy a agarrar los chiles chipotles.
Chicas, ya terminé de lavar los trastes. Aquí los ven. Quiero proponerme en este año lavar los trastes lo más posible que se pueda durante el día, porque salen trastes como si estuviéramos 5 personas, pero como en un video se los dije y se lo escuché a una muchacha aquí también mismo, aquí en YouTube, si tenemos trastes es porque hay señal de que hay comida y eso es bueno y esa es una gran bendición, la comida, y no importan los trastes que se ensucien, ¿verdad? Pero quiero lavarlos lo más pronto posible durante el día para que no se me acumulen, como si estuviéramos viviendo 5 personas o más. Y pues somos 2 personas viviendo aquí. También ya terminé de hacer la comida. Miren qué rico. Este es pollo con salsa de chipotle. Y aquí está el arroz. Bien rico me salió. Y pues van a decir que estaban las comidas muy anaranjadas, pero no tenía chile pisado para darle un color así más concentrado al pollo con chipotle. Y pues, también estoy viendo aquí en YouTube unas ideas para mi comedor. Quiero cambiar aquí un poco el estilo y estoy viendo las ideas, qué es lo que tengo que hacer, comprar, y quiero quitar esos espejos redondos que pues nada que ver, ya no me gustó tampoco este cuadro. Y si ven ahí la pared esa, ya le quité el, pues lo que a veces le pongo, tenía un espejo, ya lo vendí el espejo. Ya ve, quité también un adorno como de otoño que le había puesto. Y ando viendo todo eso aquí en YouTube y en Pinterest. Ya saben que Pinterest es bien famoso y pues YouTube te muestra tal y cual como debes de hacer para que hagas tus cambios en el comedor. Y también voy a hacer también una manualidad. Ya tengo las impresiones. Ya tengo un poco de material para hacer el día de la primavera. Ya saben que se usan mucho los conejitos, las flores y todo. Pero quiero hacer una canasta de conejo. Entonces, chicas, eso es mi rutina de día. Eso es lo que prácticamente ando haciendo yo aquí en la casa. Y quise mostrárselas una vez más. Les he mostrado diferentes rutinas de días porque todos los días son diferentes. Y pues sí, chicas, ahorita nos vemos. Thank you.